Me hicieron un regalo de Navidad y la caja está bien llena. ¿Lo abrimos? ¡Unboxing! Me llegó esta caja bien linda, bien roja navideña, pero también es rojo claro. El corillo de Claro me envió una cajita. Estoy loca por abrirlo, pero lo quiero abrir con ustedes. Lo vamos a abrir. Vamos a descubrir qué es lo que me regalaron todos juntos. Pero, yo veo primero, como siempre. Mire cómo son la gente de Claro. Ellos querían que lo abriéramos literal juntos y que yo no pudiera hacer trampa como siempre les hago. ¿Por qué? ¡Tarán! Está muy selladito todo. Ok. Ahí hay esto. Yo no creo que esto sean unas gafas. ¡Oh! Espérate, que hay un celu. ¿Y este qué es? Ok, estas cosas las enseño ahora. Deme un segundo. Este teléfono es un Motorola. Se llama el Moto Z3 Play. Moto Z3 Play. Yo no había visto este celular. ¡Producción! Cosito para abrir. Cuando digo cosito para abrir, puede ser hasta un cuchillo. Tenía mucho temor que cuando dije la palabra cuchillo, producción se pusiera creativa. Quiero abrirlo con súper cuidado, porque saben cómo soy. Me encanta la caja. O sea, voy a enseñar ahora más. Es una caja como fun. Es una caja linda y la textura es como no gomita, pero es de estas cosas que quieres tocarlas todo el tiempo. Sé que se abre por aquí. Ah, estaba tratando de abrirle la tapa, pero es así. ¡Hello, moto! Me gusta eso. ¡Uy, qué lindo! Por lo que puedo ver, la batería se ve súper buena. Es de 6 pulgadas la pantalla. Tiene doble cámara inteligente de 12 megapíxeles. Tiene 6 GB de RAM. Tiene 128 GB de almacenamiento exclusivos de Claro. No es que me quiera guiar con la gente de Claro, pero si es exclusivo, es exclusivo. Y tiene Moto Mods. No sé lo que son los Moto Mods. Ahorita tengo que leer más al respecto. Miren. Les voy a hacer una pasarela del celular para que la vean. Es bien livianito. Esto no pesa nada. En mis manos debo tener mucho cuidado de que no lo vaya a tirar aquí porque no tengo cojones. Voy a hacer una pasarela. Dame pelo. Dame cámara. Dame body. Dame body. Aquí tiene el USB. ¡Ah, mira, qué brutal! Trae la piecita, el adapter para los headphones. Esto es brutal, porque esto casi ningún teléfono lo trae. Hay que comprarlo aparte, así que esto está nítido que lo traiga. Esta gomita es para también para el jack de los audífonos. Obviamente el cargador. Ahora, juntos, vamos a hacer una de las cosas que más satisface los sentidos en el planeta. Vamos a hacerlo juntos. Ponme atención. Brutal. Ahora es que es. Dame body. Dame cámara. Dámela todita. ¡Dámelo todo, moto! ¡Dámelo todo! ¿Saben qué? Tengo demasiado tiempo en mis manos. Y como tengo demasiado tiempo en mis manos, vamos a seguir abriendo. Ahora yo quiero súper saber qué hay aquí. ¿Cómo fue que yo dije que decía que traía algo que no me acuerdo el nombre ahora? A los Moto Mods. Creo que esto que está aquí son los Moto Mods. Pero no los quiero sacar hasta que yo no esté bien al tanto de lo que hacen. Denme un break, porque yo lo que voy a hacer es que voy a cargar cosas, voy a leer, voy a empaparme.
de todo lo que tiene que ver con el Moto Z3 Play. Y vengo y les digo, ya sé todo. Bueno, no todo, pero sé un poco más que ahorita. Les voy a enseñar. ¿Vieron el display que hice aquí? ¡Tarán! Ok, bye. No me guste. Ok, este es el celular. Obviamente seguimos hablando del Moto Z3 Play. Y yo me preguntaba qué son todas estas cositas que vinieron dentro de la caja. Y yo ahorita tenía la duda de si eran los mods. Pues ¿saben qué? Lo son. Son los mods. Y tú dirás, ¡pam! ¿Qué son mods? Es muy fácil. Mods viene de módulos. ¿Ustedes se creen? ¿Quién sabe nada de nada? Déjenme contarles. Vamos a hacerlo bien fácil. Ya este celular, el Moto Z3 Play, está súper cool. Pero, ¿cómo es que tú tienes la posibilidad de volver algo que es súper cool, extremadamente cool, con los mods? Aquí es que los mods entran en juego. Ah, antes que todo, descubrí algo súper importante que tiene que ver con seguridad del Moto Z3 Play. Y es que tú le puedes poner el código, le puedes poner tu huella digital aquí, o tiene Face Recognition. Si tú eres la perse que camina, pues puedes poner los tres. ¿Verdad? No sé si le puedes poner los tres, pero bájale la perse. Tienes que calmarte o empezar a hacer las cosas mejor. Ahora sigamos con los mods. El mod más sencillo que les voy a enseñar es este. Esto es una batería externa. Normalmente uno con cualquier celular pues tienes que comprar una batería de estas que pesa un montón y todo lo demás. Esto no pesa nada. Quisiera tirarles con esto para ahora mismo a alguien para que ustedes noten que no le va a pasar nada a la persona. Es súper seguro tirarle con la batería. No le tiren con la batería a nadie. Es bien fácil. Es bien sencillo. Simple y sencillamente haces esto. ¡Tarán! ¡Ya está! Esta batería tú no la tienes que cargar aparte. Esta batería tú se la conectas al celular, así como yo les enseñé ahora. ¡Pap! Lo enchufas y ya están cargando las dos. Esto conecta magnéticamente, como observaron, y no es como que se te sale fácil. Ah, espérate, es que tiene unos features. El celular tiene unos features de movimiento que se los acabo de activar. Se los explico ahora. No es como que vas a estar hablando por teléfono. ¿Qué? Nos vemos ahorita. ¡Ay! Se me cayó la batería. ¿Qué puedo hacer? Eso no va a pasar. Pero si se trata de sacarla, aquí tiene como una ranurita. Lo despegas, lo sacas y lo pones aquí. Y bien fácil. Ya que se prendió la bombillita, eso que tiene unos features de movimiento el celular, miren esto y busquen una cortina de baño porque sus cerebros van a explotar. ¡Ja! Si tan siquiera tuviera un feature como ese para la cámara. ¡Lo tiene! ¡Ah! Pero es que yo quiero un selfie. ¡Ahí está! ¡Qué lástima que no puedo decir palabras o veces en este video! Porque quiero decir muchas, porque esto está bien brutal. Ok, ¿cuál les enseño? ¿Cuál les enseño? ¿Cuál les enseño? Les voy a enseñar este. Este es el de cámara. El mod de cámara. Y tú me vas a decir, chica, ya el celular tiene cámara. Ajá, y tiene una cámara espectacular. Pero con este mod, si tú eres de los que te encanta la fotografía, con este mod tú vas a tener un zoom 10x óptico. Ustedes saben que con el zoom regular, el zoom digital de la cámara del celular, que está bien chévere y todo, pero llega un momento en que no te puede acercar más sin perder calidad la imagen. Pues este zoom óptico te permite acercar bien brutal sin dañar la calidad. No solamente eso, es que tienes el botón, el shooter, de una cámara regular y el de prenderla y también... Espérate, déjame moverle el zoom para que ustedes lo vean. ¡Pap! ¡Pap! Y no solamente eso. Es que tú a veces te quejas, y yo lo sé que tú te quejas, de que el flash del celu no es lo suficiente para lo que tú quieres. Este flash, te aseguro que es suficiente. ¿Lo notaste? ¿Que no? Claro que sí.
Ok, ahora cuál les quiero enseñar, cuál les quiero enseñar. Estoy dejando mis dos favoritos para lo último. Ok, miren este. Este mod que está aquí es una cámara 360. Es bien difícil enseñarles todo lo que puedas hacer con la cámara 360 en un video regular. O sea, mezclar una cosa con la otra se me hace complicado. Miren las cámaras. Tiene cámara al frente y cámara por atrás. Y ahora, algo importante. Este celular es Android. Estoy yo todavía aclimatándome a usar Android porque no es el sistema operativo que estoy acostumbrado a usar. Así que es súper sencillo de usar, pero como normalmente no uso ese sistema, pues estoy aclimatándome. Aquí es bien difícil, pero les estoy enseñando aquí. Mira, esto está grabando 360 por los dos lados. Si fuera una, o sea, si tú lo fueras a grabar así o a tomar la foto así, aunque ustedes lo que están viendo es esto, realmente si yo fuera a grabar el material en 360 o tomar la foto en 360 y lo subo así, ustedes van a poder verlo todo y darle la vuelta, hacer todo, todo lo que ustedes saben que hace la foto o el video 360. Esto está brutal para viaje, esto está súper nítido para las personas que bloguean, como que todas sus andadas, para los jangueos, esto para los jangueos es un palo. Ok, dejé mis favoritos para lo último. Ahora va este. Y tú dirás, ¿qué es eso, Pam? Eso parece una Polaroid. Claro, porque eso mismo es. Observen que aquí están los papelitos de foto. ¿Ok? Y tú dirás, bueno, chévere, chéquense esto. Lo primero que vamos a hacer es prenderlo. Yo voy a usar el app de Polaroid para que ustedes vean. Ustedes pueden tomar una foto en el momento y después pues la imprimen. También pueden coger fotos de Facebook, de Instagram, las redes sociales y las puedes imprimir. Observen lo que nosotros vamos a hacer. Porque también puedes imprimir cositas que tú tengas guardadas en tu camera roll. Observamos lo que voy a hacer. Observan quién está ahí. Ahora le doy print. Esto es lo más cool que yo he tenido en mis manos. Está imprimiendo. Hace el ruidito más cool del mundo. Y está saliendo Pepe. Ahora mismo yo estoy dando a luz. Esto es un orgullo. No puedo. Se me hincha el pecho con mi Pepe. En esta foto, Pepe se está portando un poco mal. Decidió janguear con el corillo equivocado. Pero aún así es mi orgullito y la imprimí. Esto es ideal para los jangueos. Esto es ideal para cuando estás con la abuela de tu hijo y te pide todas las fotos, imprímeselas y se las das en el momento. Y le dices a tu nene que le escribe un garabato ahí, ¡mira que la filmó! Así. Ven que todos se quitan súper fácil. ¡Ah, espérate! Me faltó muy importante. Vamos a usar este. Voy a hacer algo primero. Oigan esto. By the way, antes de ver este video, tienes que ver... El celular se escucha brutal, ¿verdad que sí? Se escucha nítido. Pero yo necesito que más personas me escuchen. No me digas, se te faltó esta, se te quedó la otra. Porque no voy a repetir las mismas canciones del año pasado. Pero hay otras que la letra es... ¿Qué? Terriblemente ¡tarán! Nefasta. Es una letra... Shh, ¡pam! Tiene una bocinita. De esas bocinitas que tú compras y que siempre, siempre dan un trabajo brutal para parearlas con el Bluetooth. Pues dice que no la encuentra, bla, bla, bla. Con esta no pasa. Y este mod viene de marcas diferentes, no solamente Motorola, también viene JBL, vienen otras marcas. By the way, la del JBL tiene 10 horas de batería aparte. No te está consumiendo la batería de tu celular, ella consume su propia batería y después entonces va en búsqueda de la de tu celular. Seguimos con mis favoritos. Tú dirás, Pan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, esto es
un control de gaming. Mira esta situación que va a ocurrir aquí. Esto tiene 4 botones, tiene 2 botoncitos más acá arriba, tiene los controles análogos, tiene los digitales, tiene todo. ¡Tiene todo! Y ustedes van a observar cómo es que funciona esta situación. Yo aquí voy a coger este jueguito. Ahorita estaba jugando. Espérate. Yo ahorita estaba jugando. Así que vamos a darle restart para que ustedes vean. Yes. Es un jueguito de carros. Necesito que observen. Ah, ok. Si quería, podía comenzar a jugar y dejar de hablarles. Ahora voy bien, bien última. ¡Carro accidente! Ya le pasé a 2. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Wow! Esto parece yo guiando en la Valdoriotti. ¿Saben que sí? Que si no me quitan esto, me voy a quedar bien pega jugando. Ok. Accidente. ¡Rampa! ¡Rampa! Ok, observen esto. Este tipo de juegos que yo les acabo de enseñar, le coges el truco bien fácil. Y este tipo de juego es horripilante. Jugarlo así en la pantalla, touch, etc. Por eso, cuando tienes el control, es el palo de la vida. Esto, para un nene. ¿Tienes una fiesta navideña? ¿En Juana Díaz? ¿Sí? ¿Tú vives en Toa Baja? Esto tú lo necesitas. Ah, espérate. ¿Tienes hijos? Lo necesitas. Necesitas 3, si tienes 3 hijos. Y ahora va mi súper favorito de todos los tiempos. Este último es una de las cosas más nítidas del mundo. Si tú trabajas en una oficina y tienes que hacer una presentación, como yo no trabajo en una oficina y no tengo que hacer presentaciones como ustedes, que sería un palo para eso, yo les voy a decir para qué estaría súper cool. ¿Recuerdan María? ¿Recuerdan que nadie tenía tele, problemas, etcétera, etcétera? Habían personas que tenían que ir a cargar sus devices y ver las cosas así chiquititas. Si hubiesen tenido esto, no tenían que hacer eso. Otra cosa, tú saliste a janguear y de repente como que se te antoja un Netflix and chill. Pero tal vez no te atreves a decirle a esa persona, vente, vamos para casa, vamos a ver películas. Con esto es bien fácil. A todas estas ustedes están perdidos, ustedes no saben de qué yo estoy hablando. Observen, mis pequeños padawans. De esto es de qué yo estoy hablando. ¿Qué es esto? Esto es un proyector. Este es el stand. Tú lo vas abriendo o cerrando, dependiendo de cuán inclinadito tú quieres que esté. Este es el lente y esta ruedita es para ajustar la imagen. Ah, pero es que ustedes no me creen nada de lo que yo les estoy diciendo y no puede estar tan cool como yo digo. Nunca, nunca les mentiría. Observen. Hola, estoy en la pared. ¿Notaron cómo es que me fui de la silla a la pared en nada? ¿Y saben qué? Sigo estando en la silla. ¿Qué? Cerebro explotando ahora mismo. Los tengo al día. En fin, este es el celular más nítido, más completo que yo he visto en mi vida. Honestamente, nunca me imaginé que venía un celular con tantos mods. Otra cosa importante que se los dije al principio del video, 128 GB exclusivito de Claro, ¿ok? Este es el básico en Claro. Esto es un súper regalo. No so- es que miren esto, miren esto, miren cómo yo les doy todo, miren cómo les doy todo. Es que se van a dividir el regalo. El celular puede llegar a una casa. Cada mod puede llegar a otras casas. Todo el mundo te puede regalar en la ocasión que sea. No hay excusas. Y este, señores, fue el unboxing del Moto Z3 Play. ¿Cómo unir un transformer con un celular?